Bueno, pues yo agradezco la invitación que me han hecho para participar, para inaugurar esta jornada sobre el perfil profesional del pedagogo, en nombre del equipo de gobierno de la Facultad de Ciencias de la Educación. Y aunque es cierto que el decanato ha apoyado la celebración de este evento, esto no habría sido posible, porque el hecho de que hoy estemos aquí no habría sido posible sin el esfuerzo del profesorado de pedagogía, y en particular de Patricia Valdivia. Ella ha invertido muchas horas en esto, para que esto salga adelante, y además son horas que no son ni reconocidas ni pagadas, ¿verdad, Paqui? Bueno, pero ¿por qué se hacen estas jornadas? Estas jornadas responden a una demanda de información por parte del alumnado en general de pedagogía, y en particular del alumnado que es de segundo de grado de pedagogía, que en breve va a tener que decidir sobre su futuro profesional, porque va a tener que elegir entre una serie de itinerarios o perfiles que van a orientar su formación y por lo tanto también el futuro profesional. Por lo tanto, es decir, que también es interesante, por supuesto, para alumnos de primero del grado, para alumnos de tercero y cuarto de la licenciatura de pedagogía. Y yo creo que este tipo de jornadas son necesarias, especialmente en esta titulación, incluso más que en otras titulaciones que se imparten en esta facultad, porque hay otras titulaciones, como puede ser el grado de educación infantil o el grado de educación primaria, que tienen unas salidas profesionales más definidas, pero también más limitadas. A vosotros, futuros profesionales de la pedagogía, pues os abre un abanico muy amplio de salidas profesionales que en esta jornada voy a tener la ocasión de redescubrir, de confirmar. Supongo que cuando decidisteis comenzar a estudiar pedagogía, pues ya teníais cierta idea en qué consiste ser un pedagogo. Y durante vuestros primeros años de formación, pues habéis adquirido cada vez quizás más conciencia del rol del pedagogo. Pues lo que vais a tener hoy aquí en esta jornada es toda esa información que habéis ido recogiendo de manera parcializada, de manera, digamos, de alguna manera que habéis picoteado de unos y otros, de un profesor. Pues ahora nos vamos a encontrar pues, concentrada en el día de hoy, nos vamos a encontrar ampliada y además nos vamos a encontrar pues, estructurada, porque ya habéis podido observar pues, el organigrama de esta jornada. Y a esta inauguración, que por cierto, pues mi charla ahora quizás sea lo más aburrido que vais a encontrar hoy. En los próximos yo creo que va a ser más divertido, seguro. A esta jornada van a seguir algunas conferencias, unas conferencias interesantes, y vais a tener la oportunidad de escuchar a un profesor que ha participado en la elaboración de los planes de estudio de grado de pedagogía, de Eduardo López. Vais a tener también la oportunidad de conocer la experiencia de una profesora de Sevilla, que ya sabéis que Sevilla pues, lleva un año de adelanto en la implantación del grado y ya han pasado por lo que vosotros vais a pasar el año que viene, y su experiencia nos puede resultar muy interesante. También vais a conocer pues, estrategias de desarrollo de la competencia profesional del pedagogo, de la mano de Teresa de Castilla. Vais a tener también la oportunidad, la suerte de asistir a la presentación de un libro específico, de un libro sobre las salidas profesionales y los yacimientos de empleo en pedagogía. Hay yacimientos de empleo importantes en época de crisis, buscar otras alternativas. Y para finalizar, va a cerrar la jornada una mesa redonda, para que no quede ninguna duda en el aire. Una mesa redonda además de lujo. Y vosotros os preguntaréis pues, qué pinta el vicedecano de alumnos aquí hablando. Bueno, aparte de que, como ya he dicho, el decano no ha podido venir y bueno, hemos tenido que venir aquí con los novatos, sin menospreciar esta jornada, por supuesto. Os recuerdo que una de las funciones del vicedecano de alumnos es precisamente pues, fomentar, facilitar, apoyar cualquier propuesta que contribuya a mejorar la formación, vuestra formación general. No solo vuestras asignaturas contribuyen a la formación, sino también hay una formación paralela, y este es un ejemplo importante. Por otro lado, también, además de velar por vuestros derechos y deberes como estudiantes, que sepáis que estoy a vuestra disposición, estoy abierto a cualquier iniciativa, a cualquier propuesta que consideréis que puede contribuir a mejorar vuestra formación. Y no estoy hablando solo de formación a nivel académico, sino también vuestra formación personal, vuestra formación integral. También, desde el vicedecanato de alumnos, pues se participa, se organizan actos solemnes en los que participan los alumnos, por ejemplo, vuestra graduación. Y yo espero veros en vuestra graduación, pero también espero veros antes, porque eso va a ser señal de que estamos entre todos dinamizando la participación de los estudiantes en esta facultad, que es necesario. Bueno, espero que esta jornada se institucionalice y que sea un referente en el futuro. Y espero también que en próximas ediciones seáis vosotros los protagonistas. Que vosotros que vais a pasar por una experiencia, algunos de vosotros sois primera promoción, ¿verdad? Sois los cobayas. Pues vuestra experiencia les va a servir a las futuras promociones. Y estoy seguro que Paqui Valdivia, que es probable que le toque organizar la jornada el año que viene, lo siento Paqui, pues estará encantado de contar con algunos de vosotros para que orientéis a las siguientes promociones. Y nada más, yo os doy las gracias por vuestra atención, os estáis portando muy bien por ahora y os animo a que le saquéis el máximo partido de esta jornada. Yo soy vicedecana de Coordinación de Enseñanza de Calidad y, bueno, con lo cual me voy a tener a disposición para mucha más información, aparte de la que tengáis hoy en la jornada, pero yo creo que vaya a tener información sobrada. Sobre todo, bueno, para no extenderme mucho porque hay unas cuantas actividades, comentaros que lo más positivo que veo de esta jornada es que tenéis, vais a ser la primera generación, el primer grado de pedagogía que va a salir de la facultad, y tenéis la oportunidad de que se os ofrezcan unos itinerarios. Yo creo que es muy importante que veamos las salidas profesionales de la pedagogía, que no acaba en la educación formal, que como está el tema hay que pensarse muy bien cuáles son los institutos de interés, y hacer un currículum y dibujarse un perfil propio, personalizado, nuestros intereses, las necesidades del entorno, etc. Es muy importante planificarlo bien. Entonces yo creo que ese cuadro casi que necesita de noche para que nos orientemos, porque el año que viene, tal y como entréis, el primer curso va a tener 2 asignaturas y 3 días de práctica. Esas prácticas ya deberíais de enfocarlas bastante bien y con bastante orientación, es decir, poner en la diana cuáles son vuestros intereses del itinerario, porque ahí se os van a ofertar diferentes centros, lo sabéis, digamos de ámbitos educativos diferentes, siempre dentro de todo el espacio social, bien sean empresas, bien sean centros educativos, centros de educación formal, etc. Ya en el segundo cuatrimestre, aunque sé que el profesor Eduardo López, que conoce muy bien la estructura del grado, os comentará. En el segundo cuatrimestre, sabéis que cada itinerario tiene 5 optativas. Dentro de cada optativa, pues por ejemplo, en el itinerario A tenéis estas 5 que cada una son de 6 créditos. Tanto en el segundo cuatrimestre de tercero como en el primer cuatrimestre de cuarto tendréis que hacer estas optativas de cada itinerario. Podéis hacer 3 un año y 2 otros. Es decir, 3 de itinerario con 2 de otro y luego 3 de itinerario que falta con 2 de otro. Es decir, 5 optativas. El único problema, que seguramente ya lo veréis, estas son las asignaturas que tenéis, no quiero entrar dentro de cada una de ellas, porque seguramente ya la comentarán, es cómo combináis las optativas. Es decir, en el segundo cuatrimestre de tercero, esas 3 optativas, por ejemplo, del itinerario A y del C, se ofertarán y 2 del B y del D. Sin embargo, en el primer cuatrimestre de cuarto, pues vais a tener 2 del A y del C a elegir, o 3 del B y del D. ¿Qué significa? Que si yo cojo en tercero, yo elijo el itinerario A y C, voy a tener 6 optativas. No pasa nada, lo que pasa es que vosotros con vuestra carga de trabajo pues tenéis que distribuiros bien el tiempo y ver vuestras preferencias y vuestras peculiaridades, de horario y demás. Si cogéis, por ejemplo, la A y el C, pues lo que pasa es que en tercero tendréis 6 optativas, pero luego en el primer cuatrimestre de cuarto tendréis 4. Sin embargo, si combináis el A y el B, pues vais a tener 5 y luego 5, en vez de 6 y 4. Entonces ya, eso simplemente que vosotros os organicéis, daros cuenta que la carga de trabajo, lo sabéis bien porque estáis involucrados en la titulación europea, la carga de trabajo del alumno es fuerte, entonces tenéis que ver qué tiempo tenéis para la duración de asignatura. Son 6 créditos cada asignatura, por lo tanto implica... sabéis que con esta metodología te implica mucho trabajo, práctica y demás actividades en el campus virtual, etc. No quiero entrar en el contenido de cada asignatura, lo que sí os recomiendo es que antes de hacer vuestro dibujo del perfil profesional que vaya a coger, que miréis bien cada una de las 5 asignaturas del itinerario, porque muchas veces los nombres, pues lo que pasa es como a lo mejor no se compra un libro, no se queda con de qué va el libro hasta que ve la contraportada, o con una película más igual. Entonces, entrar en el campo, mirar un poco el contenido de cada asignatura, primero los bloques temáticos, para que os hagáis una idea de qué va a cada itinerario. Yo sí os puedo comentar, y ya seguramente a lo largo de esta jornada de hoy lo veréis, pues que hay un itinerario más de gestión, es decir, más abierto a cualquier tipo de organización, empresarial, educativa, de cualquier tipo, es decir, trabajar integrado en una organización. Otro itinerario más relacionado con los recursos y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, que, bueno, que todos tenemos que estar al día a este respecto. Luego hay otro itinerario relacionado con la orientación educativa, que sí, más o menos es el perfil, digamos, que siempre más tradicionalmente ha trabajado el pedagogo. Y un cuarto itinerario sobre la formación y el desarrollo profesional, un poco más pensado sobre la formación del maestro, del pedagogo, del profesorado. Cada uno tiene que pensar en sus cualidades, en sus posibilidades, en sus intereses profesionales y hacer su perfil académico, dibujar su perfil académico como sea conveniente. Yo insisto, y estoy segura que la jornada va a dar mucho enriquecimiento para todos, que va a servir de orientación y, bueno, insisto que le saquéis provecho porque es un paso muy importante en nuestro futuro. Quiero, antes de dar paso a que empiece la jornada, dar gracias al profesorado de pedagogía porque, no solamente este año, incluso con titulación extendida, me consta que ponen mucho esfuerzo en orientaros hacia las salidas laborales. Pedagogía parece que, como ha dicho Iván, es un perfil que parece que no está muy dibujado hasta dónde puede ir porque tiene un abanico abierto, pero un poco impreciso, ¿no? Un poco ambiguo. Y ellos siempre se han preocupado de dibujaros el camino, de orientaros, y cosas que agradezco públicamente porque además lo hacen muy bien. Que nada, muchas gracias y bueno, les dejaré todo, estaré para los que queráis. Gracias.